¿Cuánto es 8x6? 64. ¿8x6? Sí. Sí, sí. Respuesta definitiva. Definitivísima. ¿Has visto cómo intento que falles? Sí, sí, pero no cuela. ¿Y 8x6 es? 64. Incorrecto, Hugo. ¿Cómo que no? No, que no es incorrecto. Me juego los dedos de la mano. Pues los pierdes, ¿eh? Mentira. 8x6 es 64, dicen por aquí. Ah, no. 56. Todo ha cambiado. ¿Cómo? No sé. ¿Y 8x7? Uf. Me has pillado. Todo ha cambiado. 8x6, ¿cuánto es al final? 6x6, 36. Por 7, 42, por 8, 48. ¿Te juegas los dedos o no? Ahora sí, a la tercera. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Maravilloso, Hugo! ¿Cómo se escribe 100 en números romanos? Una X, no, eso es 10. ¿Seguro que es 10? La X es 10. ¿Sí? Sí, sí. Uf, me has pillado. Una C puede ser. C de 100, tendría sentido. ¿A que sí? ¿Nos quedamos con la C, respuesta definitiva? Nos quedamos con la C. ¡C de correcto! ¡Increíble! Hola, me presento, soy Supergeografía. Y estas son las tablas de multiplicar en la calle. ¿Cuál es el mejor país de Latinoamérica? Colombia. ¿Y el de Europa? España. ¿Y entre Colombia y España? Colombia. ¿Y por qué estamos en España ahora mismo? Pues porque tengo una amiga maravillosa que visitar con su hijo. Ven, acompáñame. Acompáñanos, por favor. ¿Cuánto es 6x7? Ah, empiezo 42. Yo 42. Entonces era para mí. Esa era más fácil. Muy bien, muy bien. Pero era para él. Ah, no. Hazme las fáciles a mí. Ahora, la más difícil, a ver. Joder, ¿cómo me vas a hacer esa? ¿Me vas a hacer quedar en ridículo? ¿Ah? ¿Cómo se dice 50 en números romanos? Por eso espero. Yo no soy romana. ¿No? ¿De dónde eres? De Uga, Valle, Colombia. Por ejemplo, el 10 en números romanos, ¿cómo se dice? Yo te hablo en inglés, 10. Una ayuda, ¿vale? ¿En números romanos el 10? X. X, correcto, muy bien. Entonces, 50, ¿cómo sería? 5X. Pero lo acabo de sumar y me da así. Poder se puede, pero hay una letra específica para poner. Ay, el V. 50. Yo diría V. Correcto. Por favor, ayúdame ya. La respuesta correcta es la L. He perdido el. ¿Cómo se dice 50 en colombiano? 50. ¿Y en español? 50. ¿Sabes imitar el acento español? Tío, hostia puta, ¿cómo me coges así? Graba desde abajo. ¿Cuánto es 9x6? 56. ¿9x6, 56? No, ¿cuánto es 9x6? A ver, pero que no te lo pueden decir. Vale, estás haciendo trampas delante del profesor. 54. 54. ¿Quieres decir algo más aparte de 54? Es que no sé, estoy nerviosa, la verdad. Sí, yo también un poco, ¿eh? Ah, bueno. ¡Correcto! 54, muy bien, maravilloso. ¿Qué llevas en la bolsa? ¿No se puede decir o qué? A ver, si quieres te lo digo al oído. Vale, no lo enseñamos. Es droga. ¿Dónde va a aparecer esto en TikTok? En todos lados. En tu casa, en la tele, Telecinco. Vale, espero hacerme famosa. Si te dijeran, tienes una palabra para ser famosa, ¿cuál sería? Saludos a todos los nenes. ¿Ah? ¿Cuánto es 6x7? 42. ¿Cuánto es 7x6? 29. ¿Es lo mismo? Claro. 6x7 y 7x6 es lo mismo. ¿Qué número resulta si divides 100 entre 5? ¿Eh? 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 100 entre 5. Es que estoy muy nerviosa, ahora mismo no puedo calcular. Y yo a ti. ¿Quieres? Una pregunta rapidísima. ¡Matemáticas! Esto es lo que ocasiona Supergeografía. Repudio, asco. ¡Ven! ¿Cómo te llamas? Yo, Iván. Sí, yo, Iván. Yo, Supergeografía. ¿Me conoces? ¿Me conocías? Sí, de TikTok. Mira, te comento lo que estoy haciendo hoy. Estoy haciendo preguntas de matemáticas, ¿bien o mal? Uf, complicado. Las mates no es que se me den muy bien. ¿Y qué es lo que se te da bien a ti, Iván? El arte y estas cosas, pero mates lo llevo un poco mal. ¿Sabes lo que es el arte? Sí, hombre. Morirte de frío. Es un chiste malísimo, lo sé, Iván. Ríete, un poco malo es. ¿Cuánto es 12x12? 140... Ay, no, espera. Ay. Me estoy liando, espérate. 12 por... 20, 12, 100... No, es que... Increíble la gente que te está viendo ahora mismo, Iván. Ya lo sé, ya me estoy dando cuenta. Están todos ahí mirando. Tienes todo el tiempo del mundo, no te preocupes. Sí, yo estoy aquí pensando. No, que me están diciendo que hago una cosa, no lo voy a hacer ahora. Luego me la dices lo que es y si eso lo hacemos. No, es que da mucha vergüenza. 144. ¿Respuesta definitiva, Iván? Creo que sí. Correcto, muy bien. Joder, digo ya. Increíble. ¿Cuál es la cosa esa increíble que vas a hacer? Es una cosa que se ríe mucho toda la gente de aquí, que es un paso de baile. ¡Hazlo! Es que da mucha vergüenza ajena. A ver, si no quieres, yo no te voy a obligar. ¡Pero ellos sí te van a obligar! ¡Vamos! ¡Iván! 3, 2, 1, 2.
Increíble, inesperado, maravilloso, Iván. Una foto. Dale, una pregunta y una foto. Claro. ¿Te vas a Mallorca, has dicho? Ahora ya, a las 8. ¿Te vas ahora mismo a Mallorca? Ahora mismo. ¿Cuánto es 9.990 más 1? 9.901. ¿Respuesta definitiva? 9.991. ¿En qué quedamos? La segunda. Rectificar es de sabios. Y correcto, muy bien, maravilloso. ¿Cómo se llama un polígono de 11 lados? Me la voy a jugar, porque no estoy muy seguro. Representando a Mallorca, ¿eh? Decaedro. ¿Decaedro? Respuesta incorrecta. Es endecágono. ¡No! ¿Nombre? Sheila. ¿Sheila, con CH? No, con S. ¿Con S? Entonces, ¿cómo te llamo? Bueno, todo el mundo dice que es Sheila, pero se pronuncia Sheila. ¡Sheila! ¿Qué nombre recibe el resultado de una multiplicación? De una multiplicación. ¡Producto! ¿Cómo? ¡Producto! Respuesta definitiva, Sheila. Sí. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¿Ah? Pero pregúntame una capital, a ver si... Sí, vale, me gusta. ¿Cuál es la capital de Rumanía? No, esa ya me tomas a lo desprevenido. Bueno, te doy una pista. Vale. Empieza por B. No, porque luego digo un disparate y entonces ahí... Algo de Bur. No Bur. Sé. Empieza por Bu. Burgania o Burgania. Algo de... La respuesta correcta es Bucarest. Ah, bueno. Me acerqué por la Bu. ¿Ah? ¿Cuántos grados tiene un ángulo llano? Un ángulo llano. ¿Cero? No. ¿Cero grados? Esto, los ángulos muy mal, ¿eh? 30. 35. Incorrecto, 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 incorrecto. La respuesta correcta es 180 grados. ¿Qué opináis? Ah, vale. ¿Cuánto es 6 elevado a 0? 0. 0. Incorrecto los dos. ¿Es 6? 0. ¿Es 0? ¿6 elevado a 0 es? Erróneo, ¿no? No tiene... 0. ¿0? Yo creo que es 0. ¿Que sí que es 0? ¿0? ¿Que sí? ¿0? ¿Que es 0? ¿0? ¿0? Que sí, coño. ¿Incorrecto? No, 1. No. 6. La respuesta correcta es 1, así que bueno, lo has dicho bien al final. Oh, pues al final bueno, sí. Vale. Pensaba que era 0. Ya está. Encantado, tío. Gracias. Sí. ¡No! ¿Quién escribió el Quijote? Don Quijote de la Mancha. O sea, el mismo, es autobiográfico. No. ¿Quién crees que puede ser? Un escritor muy famoso. Yo no sé, me suena algo de Juan o... Juan y medio. La respuesta correcta te la digo. Sí. Miguel de Cervantes, ¿te suena? Ah, es verdad, es verdad. ¿Cerveza? ¿En qué curso estás? Yo repitiendo segundo. Yo voy a hacer grado superior, pero he hecho bachillerato. Vale, ¿grado superior de qué? De infantil. ¿Cuánto es 6x6? No me lo sé. Tengo que contar. No, cuéntalo tú lo que quieras. No hay prisa. No. A ver, 6x5. 30. 6x6. 36. ¡Correcto! ¡Muy bien! Vamos a comprobar quién es más rápido de los dos, ¿ok? Mentalmente hablando, ¿vale? Digo una multiplicación y el que antes la diga bien, gana. La multiplicación es... ¿Cuánto es? 8x5. 35. Buah. No, 40. 8x5. 40. 40. A veces no es rápido sino bien, ¿eh? Así que ha ganado él. Increíble. Maravilloso. Este vídeo en realidad se llama... Matemáticas. Claro, no, tampoco. Se llama preguntando las tablas de multiplicar por la calle, ¿vale? ¿Tú te sabes las tablas de multiplicar? Debería. ¿10 por 10? 100. ¿100 por 100? Pues un 1 con 4 ceritos. ¿Qué sería? 1000. 10.000. ¿Un 1 con 4 ceros cuánto es? ¿1000 o 10.000? 10.000, 10.000. 100%. ¿100%? Un millón. ¿Qué? ¿Qué? A ver. 100% son 3 ceritos y 3 ceritos. 1 y 3 ceritos y luego otros 3 ceritos. No, 100 son 2 ceros. La madre que me parió. Hasta aquí el vídeo de hoy, pero tenéis una segunda parte. ¿Dónde? Donde siempre, en YouBeat. Tenéis el enlace al segundo vídeo en la primera línea de la descripción. Pulsáis el link, os vais a YouBeat y allí nos vemos. Chao, adiós.